Buen día. Buen día, Cari. Buen día a todos. Hola, Delfina Nader. Ahí lo cambio. Hola, Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Me levanté helada, pero no hace frío. Está raro. Sí, está raro. Hola David, que pusiste ahí en el chat. Buen día. Hola Sergio, mi ayudante. Buen día. ¿Cómo andan, chicuelos? ¿Todo bien? Gracias por lo de chicuelos. Igualmente, sí. Si no nos halagamos entre nosotros, estamos mal. Bueno, ¿cómo andan? Ahí vi que estaban quejándose de que estaba fresco. Está lindo, Está está medio lindo. fresco, sí. Bueno, a mí me dio frío. Saqué el perrito y me dio frisquito. No, yo vine caminando y está lindo, va. No está veraniego, pero bueno, mejor. Para estar haciendo lo que vamos a hacer ahora, está ideal. No tenemos que salir a pasear, así que estás con el cafecito. Yo en un rato. Bueno, chicos, vamos a seguir con. Bueno, que prendan las cámaras, siempre digo lo mismo, ya me cansaron. Ya los voy a anotar para bajarle puntos. Porque no me prenden las cámaras. Tenemos que vernos siempre los mismos. A mí Bueno. me gusta que me vean con mi peinado Savage de la mañana. Sí, sin demasiada producción, obviamente. ¿Para qué desgastarnos? Yo porque sigo trabajando, pero si no, ayer tuvimos examen mesa libre por Zoom. Flojetti la cosa. Anduvo mal. Así que bien Sofía que se levantó con cara dormida, pero bien. La juventud te permite todo, Sofía, así que aprovecha. ¿No hay más? No hay más. Bueno. No les decía que por si ayer hubiera estado bueno que se metan para chusmear la mesa libre, porque es importante que se suelten. El chico que rindió, en realidad uno solo se presentó, pero con mucha actitud, pero nos discutía porque no sabía. O sea, la actitud está buenísima, es importante. Cuando uno está nervioso, bueno, acá hay algunos que lo saben, eso, que se taran, o sea, hay que tener esa autoconfianza, pero la autoconfianza también la da una lectura bien exhaustiva de todo para evitar justamente confusiones en el momento de dar la clase. Y sobre todo teniendo el material, porque esto, o sea, obviamente pueden consultar ahí material porque lo tienen a mano, pero bueno, a pesar de eso no hay soltura. Así que ojalá que cuando lo hagan, cuando tengan que presentarse una mesa libre, que no sean esta, que esta la puedan aprobar ahora en el segundo cuatrimestre, pero en el segundo parcial, pero bueno, cualquier otra van a tener en el futuro. Yo rendiría más la mitad de la carrera libre, porque en ese momento no había cursadas como ahora, y la verdad que bueno, era una costumbre, ya estábamos acostumbrados que era así. El problema de la mesa libre es la cantidad que uno tiene que estudiar, todo junto al momento del examen, pero la actitud esa se puede dar también ahora, seguramente tengamos, si es el recuperatorio, ustedes saben que lo hacemos oral, así que siempre tenemos algún encuentro oral para que ustedes desarrollen esas aptitudes también, porque como que en la vida tenemos que tener las dos bien claras. El escrito siempre nos permite, el escrito nos permite reflexionar, ¿no? Pensar, tenemos más tiempo para desarrollar la idea.
Pero el oral lo que tiene de bueno, esa inmediatez, es que, bueno, ustedes perciben en el profesor que cómo van encaminados. Entonces eso también es interesante. Y aparte surgen ahí mismo quizás algún salvavidas, alguna ayuda de conocimiento para poder soltarse. Así que bueno, las dos experiencias son interesantes que las tengan y las tengan que transitar. Bueno, vamos a continuar con el tema de los actos jurídicos que comenzaron a ver ya seguramente con otros profesores. Hoy nos vamos a referir a los efectos de los actos jurídicos. Vamos a tener que tener en cuenta dos órbitas a los fines de analizar los efectos. Uno es una órbita objetiva y otra subjetiva. Cuando hablamos de los efectos objetivos, tienen que ver con los efectos que se desprenden del acto en sí mismo en cuanto a la, digamos, al objetivo del acto, ¿cuál es? Siempre va a ser la voluntad puesta para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas. Es decir, nuevos vínculos o vínculos que nacen a partir de un acto donde se desprenden derechos y obligaciones mutuos, ¿verdad?, de las partes involucradas. Esos van a ser los efectos objetivos que se deriven del acto. Entonces, las relaciones que se crean, que se modifican o que se extinguen a raíz de esas voluntades que conjugan en el acto jurídico. Ahora, cuando hablamos de efectos subjetivos, nos vamos a referir a las consecuencias que se producen del acto en relación a las personas involucradas. ¿Bien? En esta materia vamos a tener como, digamos, no hay en la parte general un concepto muy específico, sino que tenemos que ir a una especie de acto jurídico que es el contrato. Ustedes saben que el contrato es un tipo de acto jurídico, que es el género del acto y el contrato un tipo de acto, donde sí se refiere a las consecuencias subjetivas estableciendo una especie de principio general. Y lo encontramos en los artículos 1021 y 1022. Que es como un precepto genérico que se aplica a todos los actos jurídicos, básicamente, y tiene que ver con que el efecto de los actos jurídicos siempre es inter partes, es en relación a las partes, y no puede perjudicar a terceros. Es decir, nadie puede celebrar un acto jurídico con la motivación de generar consecuencias respecto a un sujeto que no intervino en el acto, es decir, cuya voluntad no conjugó, no conformó como para que el acto le alcance sus efectos. Pero vamos a encontrar algunos desprendimientos de este principio. Obviamente, las partes involucradas, los sujetos involucrados en el acto que prestan su consentimiento con todos los elementos internos y externos de la voluntad, van a ser los que se vean alcanzados por los efectos, es decir, a quienes las consecuencias del acto le resulten oponibles. Esto es lo que significa que alcance los efectos. La oponibilidad es un término jurídico a tener en cuenta que significa esto. El alcance de los efectos. Siempre va a proyectar efectos en relación a las partes involucradas y no a terceros. Parece como una lógica, ¿no? No obstante, vamos a encontrar cuestiones a tener en cuenta. En primer lugar, pensemos en qué pasa con los sucesores de las partes. Las partes, si los sujetos que intervienen en el acto son los que prestaron su consentimiento, pero de algún modo, y quienes se van a ver afectados por el acto en sí, pero de algún modo ese acto puede influir, es decir, proyectar sus consecuencias jurídicas a otros sujetos que, digamos, no participaron en forma directa en la conformación del acto, y no obstante se van a ver alcanzados por los efectos. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con el caso de los sucesores de las partes, es decir, los continuadores de las partes, los continuadores en la posición jurídica, ¿no? Cuando hablamos de continuación, hablamos de posicionamiento jurídico. Bien, cuando hablamos de sucesores, creo que esto lo vimos o lo vieron cuando vieron los sujetos del acto, tienen que tener en cuenta que hay dos tipos de sucesores, ¿no? En general, se habla de dos tipos de sucesores. Los sucesores a título singular, o sucesores particulares, y los sucesores universales, o a título universal, ¿no? El sucesor particular es aquel que recibe, a quien se le transmite
uno o varios derechos individualizados de las partes, distinguidos, que estén, que se puedan focalizar en algún derecho concreto. Por ejemplo, un sucesor particular puede ser un comprador, un cesionario, es decir, la parte, una de las partes transmitió un derecho que le correspondía a un tercero, que era un tercero, a otro sujeto, ¿bien? A ese sujeto lo va a suceder, lo va a continuar en el ejercicio de los derechos correspondientes a esa cosa. En el caso de un contrato de compra-venta, se le va a transmitir todos los derechos y acciones referidas a la cosa objeto del acto, ¿bien? También puede ser a título, ese sería un caso de sucesor singular por transmisión entre vivos, por un acto entre vivos, pero también podemos encontrarnos frente a un sucesor a título singular cuya transmisión operó gracias a un acto mortis causa, como por ejemplo un testamento. Es decir, un beneficiario, un heredero testamentario, un legatario, es decir, aquel que recibió un bien determinado, individualizado, en un testamento, va a ser sucesor a título singular, porque se le va a transmitir uno o varios bienes, pero identificados y determinados. ¿Bien? Y luego tenemos esas personas, como se darán cuenta, los sucesores, van a continuar los derechos, van a ejercer los derechos que se le transmiten, ¿verdad? Y los cuales no intervinieron oportunamente, pero los van a continuar porque reciben la cosa y por ende todos los derechos y acciones que se deriven de esa cosa. Y luego tenemos los sucesores a título universal, ¿bien? A ellos sí se le transmite una universalidad, ¿bien? Un conjunto de la totalidad de los derechos que le correspondían a una persona. Y el único caso de transmisión a título singular es el caso de los herederos universales, ¿bien? No sería lo mismo que los herederos testamentarios a título singular, porque una persona puede testar, supónganse que no tenga herederos forzosos, y puede testar nombrando varios herederos, ¿bien? O puede, a quienes les destina bienes determinados, o puede designar un heredero universal, ¿bien? Pero si no es universal, estamos en presencia de un heredero de un sucesor a título singular. Estos sujetos, como se dan cuenta, en principio no van a ser parte o intervinientes en los actos que le suceden, ¿bien? Pero el heredero universal o el sucesor universal es considerado parte a los fines de los efectos que produce el acto jurídico respecto a sí, ¿bien? Porque se le transmite la totalidad, la universalidad, ¿bien? En principio, a tener en cuenta que todos los derechos son transmisibles, ¿bien? En principio todos los derechos, todos podemos transmitir los derechos que tenemos a terceros. Esta es una regla que establece el artículo 398 del Código Civil, estableciendo además, siempre, ustedes recuerden que haya principios, hay excepciones. Y hay excepciones a esta regla, porque existen derechos que están exentos de la posibilidad de ser transmitidos. ¿Bien? Y estos casos van a ser los supuestos en que esa transmisión se encuentre prohibida por voluntad de las partes, por ejemplo, las partes establecen en el contrato o en el acto que las involucra la imposibilidad de transmitir a terceros esos derechos que emanen de ahí. Por ejemplo, en un contrato puede prohibirse la sublocación, entonces que no se transmita, contrato de locación. Ahora bien, ojo que el contrato de locación, por ejemplo, la ley que es de orden público justamente, la ley establece que se transmite en caso de fallecimiento del locatario, se transmite a su cónyuge o conviviente, así que, y a sus hijos menores o incapaces, o sea que esa transmisión, por más que esté prohibida contractualmente, hay una disposición legal de orden público que está por encima de esa cláusula de imposibilidad de transmisión. ¿Bien? O sea que, como les digo, por voluntad de las partes puede ser que un derecho resulte intransmisible, y también cuando, por supuesto, opera por voluntad o disposición de la ley, la moral, las buenas costumbres, ¿sí? O sea que la ley puede determinar que un derecho es intransmisible.
Esto pasa en los derechos reales, por ejemplo, en el usufructo, en el uso y habitación. Son derechos reales de carácter intransmisible, se constituyen a favor de una persona determinada y en caso de fallecimiento de esta, se extinguen, es decir, no se transmite a los herederos. También ocurre con las obligaciones intuitae personae. ¿Cuáles son las intuitae personae? Este es un término latín, intuito persona, es muy, muy utilizado. Son obligaciones que se constituyen teniendo en cuenta las especiales características o aptitudes de la persona, los dones particulares que son relevantes a los fines de esa vinculación. Esto, por ejemplo, se nos da en todo el ámbito profesional. Si yo elijo para que me resuelva un conflicto, para que me represente judicialmente a un abogado, por ejemplo, lo elijo porque, digamos, me parece una persona con solvencia profesional, por sus aptitudes, por su capacidad. Si elijo un odontólogo, también me va a pasar lo mismo. O sea, también sus referencias, su forma de trabajar, su... Ayer justamente fui al odontólogo, me tuve una hora ahí, y dije, qué habilidad, qué detalle. No es lo mismo, por supuesto, una persona bruta, una persona quizás no detallista, que alguien que se ocupa y es muy profesional en su materia. Todos estos... Un artista, por ejemplo, ni hablar. O sea, no, cada uno nos tenemos nuestros gustos musicales, digamos, apagamos una entrada para ver a Chano, no es lo mismo que venga Polaco, ¿no? A mí me gusta cierta música y a otros les gusta otra, y la forma de expresarse artísticamente es única e intransmisible. Entonces, estas capacidades, estas cualidades personales del sujeto involucrado y justamente en el acto y contratado, ¿no? En virtud de esas actitudes, esas aptitudes, perdón, aptitudes o dones o cualidades, no son transmisibles, ¿bien? No son transmisibles a sus herederos. A veces vemos en el caso de los abogados, ¿no? Que tienen los socios o hay socios entre ellos y que no sé, tienen los hijos que trabajan en el mismo estudio y que, bueno, no trabaja el padre y el hijo hace el asunto, bueno. Ojo con eso también, porque uno lo contrata porque tiene en cuenta sus aptitudes, su capacidad y sus cualidades, y si se murió, no es que automáticamente el asunto se le pasa al hijo. Eso está totalmente claro que no es transmisible, aunque opere en la vida cotidiana como una practicidad que lo terminan llevando, pero no es así. O sea que el contratante siempre tiene la facultad, se extingue ese contrato intuitivo personal y tiene la facultad de contratar a otro, si quiere, al sucesor, pero en principio no tiene ningún tipo de, obviamente, de transmisión en esta materia. Tampoco se transmiten los derechos de la personalidad, la imagen, la intimidad, son derechos intransmisibles, obviamente por su propio carácter, ni tampoco los derivados de las relaciones de familia, ¿bien? Cónyuge, el Estado, son derechos que se constituyen y que no tienen transmisibilidad. El resto de los derechos, sobre todo el carácter patrimonial, son transmisibles por actos entre vivos o mortis causa, es decir, luego del fallecimiento, a los herederos universales. ¿Bien? Entonces, a tener en cuenta los dos tipos de sucesores. Hay una regla muy importante también, que la vamos a decir en latín, porque cuando hablamos en latín, no para agrandarme, ni mucho menos, sino porque son muy utilizadas en este sentido y porque a veces las frases en latín evitan toda una explicación, como esta que recién les dije, intuitae personae, que me evito decir las cualidades personales, únicas, intransmisibles. Bueno, ya sabemos que esa frase me engloba toda una explicación y una descripción. Bueno, hay una regla en materia de transmisibilidad o de los derechos a los sucesores, que también está en latín y que se denomina nemo plus iure. Nemo plus iure. Iuris. Nemo plus iure o iuris. ¿Qué significa? Miren todo lo que significa. Que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso del que posee. ¿Bien? Esta regla, en latín, nemo plus iuris, significa es todo esto que les acabo de decir. Que nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso que el que posee. Parece también lógico esto, ¿no? Que si yo tengo un derecho constituido en relación a un acto jurídico,
cuando lo transmito en su calidad y cantidad. No se le purgan los defectos que pudiese tener cuando se transmite. Bien, porque hay como una vaga idea de, uy, tengo esta papa caliente, listo, la vendo y ya está. No, se transmite con todos sus defectos. El adquirente, que el sucesor sea título particular o universal, recibe la cosa del modo que, la, que le fue transmitida, con todos sus defectos, con todos sus vicios y con todas sus particularidades o beneficios. Bien, pero el hecho de la transmisión no purga los defectos originarios que pudiese haber tenido la constitución de derechos en relación a esa cosa que se transmite. ¿Vamos siguiendo? Bueno, esta es una regla básica que ya, como se dan cuenta, si está en latín es porque la tenemos instituida desde años antiguos. El derecho romano fue quien la estableció. Pero como siempre digo, y decimos todos, cuando hay reglas hay excepciones. Esta es una regla básica que está incorporada en el artículo 399 del Código, que también admite excepciones. Porque nos dice el mismo artículo 399, nadie puede transmitir a otro un derecho mejor o más extenso que el que tiene, sin perjuicio de las excepciones legalmente dispuestas. Y estas excepciones a las que se refiere el 399 siempre tienen como un destinatario o un destinatario especial o en miras a un sujeto especial, que es el tercero de buena fe y título oneroso. ¿Bien? Hay una protección al tercero de buena fe y título oneroso que está por encima de esta regla del nemo plus iures. ¿Bien? Es decir, cuando se transmite a otro y esa transmisión puede afectar los derechos de un tercero de buena fe y título oneroso, cesa esta regla protegiéndose al tercer adquirente. Es el caso de los subadquirentes de buena fe y título onerosa. De las cosas, por ejemplo, ustedes ya vieron vicios del acto jurídico, fraude, simulación, ¿no? Todavía no empezaron a ver vicios. Bueno, van a ver, ya en breve vamos a empezar con los vicios del acto jurídico, cuáles son los defectos en la voluntad que se pueden presentar. Si ahora están viendo todos los requisitos, ¿no? Internos, externos, van a ver que cuando existe algún vicio en la voluntad, en los elementos internos de constitución del negocio, ya sea en el discernimiento, en la intención, la libertad, cuando existen este tipo de defectos, bueno, se denominan vicios que pueden acarrear la nulidad del acto. ¿Bien? Y en estos casos, cuando el acto está viciado, y se transmite, el subadquirente, es decir, aquel que lo adquiere pero tiene estas características de buena fe y título oneroso, buena fe y título oneroso son dos elementos que tiene que tener y que los vamos a volver a analizar cuando veamos el artículo 392, cuando nos refiramos a los efectos de las nulidades, no van a verse alcanzados por el vicio del acto. ¿Bien? Siempre que haya obrado con estos dos elementos que no pueden faltar para gozar de la protección legal que se denomina inoponibilidad de los efectos de la nulidad. ¿Bien? O sea que si el acto que se le transmite está viciado en el consentimiento, supónganse que estamos en presencia de, no sé, de una persona que fue amenazada o que sí, que fue amedrentada para obtener en forma forzada su voluntad, es lo que se denomina violencia moral o intimidación. Bueno, y a raíz de eso vendió una propiedad, bien, por la amenaza que estaba sufriendo. Esa persona que compró, que adquirió esa propiedad, luego la puede vender, ¿no? Se la vende a otro tercero. Es decir, un tercero, lo que se denomina subadquirente. Esa persona que después adquiere, que no tuvo nada que ver con el acto precedente, no estuvo presente en el acto precedente, no puede conocer que fue víctima de amenaza al vendedor, que fue amedrentado, que digamos, se forzó su voluntad
en forma intimidante, esa persona ahí tiene que, por supuesto, demostrar esa buena fe, que tiene que partir de esta idea de total desconocimiento, y además pagó, es decir, tuvo un desembolso económico por la cosa adquirida, a él no se le transmite ese defecto, ese vicio de la voluntad. Y por ende, si plantea oportunamente la nulidad el anterior vendedor, o sea, si plantea la nulidad fundada en el vicio de violencia moral o de amenazas, ese efecto de la nulidad, que va a ser volver las cosas al estado anterior, restituir el bien adquirido y devolver el precio, no va a transmitirse al subadquirente de buena fe y título oneroso. Si bien se transmite con todos los defectos siempre las cosas, cuando hay buena fe y título oneroso del subadquirente, cesa este efecto del nemo pluriure. ¿Bien? Está por encima la protección de la buena fe y de la seguridad negocial, porque no nos olvidemos que si no, todos los contratos serían revisables, ¿no? Hay vicios que escapan a la posibilidad de ser detectados por subadquirentes. ¿Mm? No es lo mismo el caso de, por eso la ley hace una expresa distinción, esto también lo vamos a volver a ver, hace una expresa distinción en el caso de que el transmitente no haya sido el verdadero titular de dominio, es decir, lo que se denomina también en latín venta a non domino, venta por non domino, es decir, aquella persona que finge, que de algún modo simula, que de algún modo digamos, estafa diciendo que es el dueño, ¿no? Y transmite una propiedad. En este caso, lamentablemente, el subadquirente, por más que tenga buena fe y título oneroso, va a haber, no va a encontrar ninguna protección legal, porque sería un supuesto de inexistencia del acto y lo va a tener que restituir igual porque es una de las excepciones, uno de los casos en los cuales se detiene esta protección. No importa ni la buena fe ni la onerosidad del acto, sino la falta de titularidad de dominio por quien, del derecho de titularidad de quien transmite. ¿Me van siguiendo? ¿Hasta ahora me entendieron lo que vamos analizando? Yo no entendí. Más o menos. Pues, no me quiere para atrás, así que dale. Bueno, primero una pregunta que había dejado en el chat respecto de cuando empezaste a hablar ya de los sucesores. No lo miro, ya ustedes quieren que yo haga todo, pero no, era para no interrumpir. Ah, dale, pero prefiero que me la digan ahora, porque si no yo, viste, después no puedo hablar y leer. Ah, bueno, interrumpo entonces. porque no sabía si seguías hablando de la cuestión subjetiva o eso era en términos generales. Subjetivo, estamos hablando de los efectos en relación todo a las esto es personas. Subjetivo. Exactamente, bien. A las personas, ¿bien? Porque los efectos objetivos van a tener que ver justamente con el nacimiento de derechos y obligaciones que surgen del acto. Bien. Hay que ver el tipo de acto en cuestión, digamos que no merece demasiada explicación, porque hay que ver el tipo de acto en cuestión, si se trata de un acto que crea derechos, que los modifica, que los extingue. Entonces, esos son los efectos objetivos. Cuando nos referimos a los subjetivos, tiene que ver con los cómo alcanzan esos efectos a las diferentes personas, a los diferentes sujetos que pueden estar involucrados. Entonces, dijimos, principio general, es lo que se llama el efecto relativo de los actos jurídicos o también de los contratos. Lo decimos más en contratos, no nos olvidemos que el contrato es una especie de acto jurídico, no es el único. Es el efecto relativo. Y ver cómo pueden los terceros, o sea, los sucesores, que en realidad no, los sucesores universales se consideran como si fuesen parte, pero en realidad no son sujetos que hayan intervenido directamente en el acto, y no obstante se ven alcanzados. Así que todo lo que hablé hasta ahora tiene que ver con los efectos subjetivos. ¿Sí? ¿Qué otra duda? Y por otro lado, esto de la inoponibilidad de los efectos de nulidad, donde vos decís que no se transmiten los vicios. Por ejemplo, de ese contrato. Un ejemplo concreto, porque no me queda muy claro. Bueno. Si algo se hizo mal, ¿cómo no afecta, si se vuelve para atrás, cómo es que no afecta al que lo adquirió? No sé si se entiende la pregunta. Bueno, es que para justamente que no lo afecte, está este corte, que es
la buena fe y título oneroso del subadquirente. Vamos a ver el ejemplo concreto que te di, justamente lo acabo de dar y creo que es claro. En cuanto que yo, por ejemplo, me veo forzada a vender una propiedad, ¿no? Porque me veo forzada, atento a que el adquirente me amenaza con que si no va a publicar ahí unas... Fotos hot que tengo por ahí tiradas. Entonces me amenaza, si no te publico todo esto, te escracho por todos lados, te van a ver todas las celulitis, así que me tenés que vender tal cosa, el auto, poner. Vamos a pensar en la casa, quiero vender, y me lo compra a dos mangos, ¿no? Por supuesto, y me lo vendés a tanto. Entonces yo me siento forzada, tienen un ejemplo medio pavo, pero bueno, es un, la amenaza es un caso de un vicio del consentimiento, hay muchos, pero este es uno, la amenaza, que fuerza lo que se denomina vicia la intención, ¿no? El sujeto no tiene la intención. Entonces, perdón, vicia la libertad, ¿no? La libertad no está, el error y el dolo vician la intención, ¿no? La amenaza vicia la libertad del sujeto, la libre determinación. Yo quizás no quería venderlo, pero si no se lo vendo, voy a tener una consecuencia peor, la verdad que se me complica, así que bueno, se lo vendo a dos manos. Bueno, después resulta que yo recuperé las fotitos que me quieren, lo que fuera, que me pasó, que dije, ah, listo, mirá, ya no me puede amenazar porque tengo solucionado este problema, o no, o lo que fuera, o recapacito y digo, bueno, no me importa, no me deja extorsionar. Entonces yo digo, voy a plantear la nulidad de esa operación que hice forzada, que la nulidad es una sanción, ya vamos a ver, justamente frente a un vicio, a un defecto que haya tenido el acto jurídico, permite al afectado, al perjudicado, solicitar justamente que ese acto deje de tener efectos. ¿Bien? La nulidad provoca, justamente la nulidad en realidad es una sanción de ineficacia, provoca la total ineficacia del acto. La inoponibilidad, una ineficacia parcial. ¿Bien? El acto no va a ser oponible respecto a ciertas personas. ¿Bien? A ver si me va siguiendo. Es que tengo que hablar de términos que podemos analizar más adelante, por eso a veces se me complica para no dar tanta información. Y ustedes me dicen lo que no entienden y yo se los aclaro. A ver, el ejemplo que les di entonces. Pido la nulidad del acto, la nulidad involucra a la persona que me lo compró, ¿no? A Pedrito. Yo se lo vendí a Pedrito, que fue el que me amenazó y qué sé yo. Le planteo la nulidad del acto, entonces le pido que me... La nulidad implica, cuando gane el juicio de nulidad, que me devuelva lo que yo le vendí. ¿Bien? Dejar sin efecto ese acto jurídico viciado. Eso pretende la nulidad. Entonces, que me devuelva, que me restituya. Se denomina restitución. Por efecto de la nulidad, las partes tienen que restituir mutuamente lo que recibieron en virtud del acto anulado. Entonces yo le tendré que dar el precio que me dio, los dos mangos que me dio, y la cosa que yo le vendí. ¿Bien? ¿Hasta ahí estamos? Ahora, ¿qué pasa si Pedrito se lo vendió a Juancito? Lo que yo le vendí. Ya salió de su patrimonio. Se lo vendió a Juancito. ¿Bien? Ahora, justamente como nadie puede transmitir a otro un derecho mejor ni más extenso del que tiene, cuando él lo vendió con sus defectos a Juancito. Entonces yo podría ir a reclamarlo al poseedor actual, por más que no fue ese sucesor a título singular, no fue parte en el acto. Es decir, él no fue el que me amenazó ni nada, pero recibió una cosa viciada, fruto de un acto viciado. ¿Me siguen? Entonces yo podría reclamárselo a él también. ¿Sí? Eso es el nemo plus iure. Hasta eso me permite el nemo plus iuris. ¿Sí? Ahora, si ese tercero, ese Juancito, en realidad era un subadquirente, un comprador de buena fe, es decir, él no tenía ni idea, no podía ni conocer que había existido una amenaza o un vicio en el acto jurídico precedente a su adquisición. Y además de ser buena fe, fue a título oneroso, es decir, porque lo compró, lo pagó, pagó el precio de mercado, es decir, no fue una liberalidad, no fue una donación. En ese supuesto únicamente se detiene la protección, perdón, se detiene este nemo plus iure, y él está protegido. Su buena fe y onerosidad, y título oneroso, lo protege y no tendría que restituirme la cosa. ¿Siguen?
Ahora, eso, si no eso era. A eso apuntaba la pregunta. ¿Cómo se resolvía esa cuestión si Juancito había comprado el auto? Justamente hay que tener en cuenta estos dos requisitos. Buena fe y título oneroso, que no se presumen, ¿eh? No se presumen. Tiene que, porque en principio él tiene que devolvérmelo, salvo que pueda probar buena fe y título oneroso. Fíjense cómo es un tercero ajeno a la operación inicial, porque es subadquirente, sucesor singular del segundo adquirente, y va a verse afectado en un acto jurídico en el cual no intervino, demostrando buena fe y onerosidad en el acto a los fines de que se detenga el alcance de la nulidad respecto a él. Respecto a él, se detiene el alcance de la nulidad y no va a tener que restituir, si prueba estos requisitos. Ahora, si no tiene ni buena fe ni título oneroso, es decir, si se lo donaron el acto o el auto, o si fue cómplice, buenísimo, yo también te lo compro, Tito, dijiste, o sea, si fue cómplice en el sentido de que conocía el vicio con anterioridad, en ese supuesto también se va a ver alcanzado por los efectos de la nulidad y tendrá que restituir el objeto adquirido. ¿Sí? Justamente por esta regla Nemo plus iure, que se detiene solamente frente a la acreditación de la existencia de un tercero de buena fe y título oneroso. ¿Bien? Esto lo está dispuesto expresamente en el artículo 392, y nos vamos a volver a referir a esto en otro tema cuando hablemos de nulidades. Ahora lo estamos viendo en efectos de los actos, pero en nulidades lo vamos a volver a ver. Es justamente una excepción que privilegia la seguridad jurídica, porque fíjense que si no todos los actos serían susceptibles de ser revisados, ¿no? Todas las operaciones, ¿cómo yo puedo saber que lo que me compré no es fruto, lo que se llama, en derecho penal se llama fruto del árbol envenenado, se llama en derecho penal, hay una teoría que se llama fruto del árbol envenenado, que tiene que ver con las nulidades de los vicios, cómo van llevando a las diferentes cadenas de transmisiones, van afectando las diferentes cadenas de transmisión. ¿Sí? Bueno, este sería entonces una excepción a este principio, pero tenemos el concepto general o el postulado general es que nadie puede transmitir a otro un derecho ni más extenso que el que tiene, y la sola transmisión no implica purgar defectos o aniquilar vicios anteriores. ¿Sí? Bien. Los terceros, cuando hablamos de terceros, porque decimos que los contratos o los actos o la regla general es que los actos jurídicos no pueden perjudicar a terceros. Cuando hablamos de terceros hay que hacer una aclaración respecto a qué se entiende como terceros, porque tenemos terceros de dos tipos, terceros interesados y terceros no interesados. Terceros interesados. ¿Quiénes son los terceros interesados? O sea, cuando hablamos de interés, no nos referimos a mezquindades o a chusmas o a alguien que pueda tener una especulación respecto a lo que hace el otro. Ay, mirá, este vendió la casa, pero yo la quería comprar, yo soy el vecino, a mí me convenía porque el terreno mío, si yo lo amplío, tengo el parque, hago la pileta. Eso no me hace, no me convierte en interesado esa cuestión personal. Lo que me convierte en tercero interesado por el derecho es un interés legítimo, vinculado al acto o negocio que se celebra. Un interés legítimo que se pueda llegar a esgrimir en relación a un acto en el cual no soy parte, pero de algún modo me puede generar consecuencias. ¿Saben quiénes son? A ver, ¿quiénes pueden ser los terceros interesados en un acto que realice otro, pero que le pueda generar alguna consecuencia a él? Hablo. Dale, Agustín. ¿Quién? Profe, los garantes en un acto de locación. Puede ser cuando alguien es titular de un... Escucho. Profe, no sé si me escuchaste.
Sí, Sonia, sí, pero para que Agustín estaba diciéndome algo, ahora te escucho a vos. Ah, bueno. Agustín, ¿quién decía vos? Puede ser cuando alguien es titular de un vehículo y no se hace la transferencia, que por ejemplo, alguien tiene algún efecto a través de un accidente o algo y tiene que y le genera una consecuencia al titular del vehículo. Claro, muy bien. El titular de los derechos reales de los objetos transmitidos es un tercero interesado, no está involucrado directamente. Vos te referiste a que hay un accidente, pero el accidente, bueno, son... hablamos de actos ilícitos y no de actos jurídicos. Una cosa es un acto ilícito que genera responsabilidad, como vos decís, al titular registral, pero no es el ejemplo más feliz, sino, no nos olvidemos, estamos hablando de actos jurídicos, son lícitos, son siempre lícitos. Entonces, cualquier persona que haya realizado respecto a otra, suponete vos, quien tiene la tenencia de un vehículo, lo transmite, obviamente necesitamos el titular registral, el consentimiento, ¿bien? Porque... O sea, hoy una operación que hizo, pero respecto a objetos que pertenecen a otros. Entonces, obviamente, es tercero interesado, titular registral de los bienes, objeto del acto jurídico en cuestión. Y Sonia, vos me habías hablado de... De los garantes en un contrato de locación. El garante. A ver, decime. Por ejemplo, ¿qué se te ocurre? ¿Por qué? ¿En qué está interesado el tercero? Y el puede inquilino. Ser, te digo que no, pero tengo que ejemplificarlo. El inquilino deja de pagar, entonces tiene que responder el garante. Claro, en realidad no es un acto jurídico ese, dejar de pagar. Es el incumplimiento al acto jurídico. Pero se tiene que hacer cargo el garante de esa responsabilidad. Sí, 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 pero no es un... Estamos hablando, focalicemos en qué estamos hablando, de terceros en actos jurídicos, terceros interesados... en un acto jurídico. El garante, o sea, por eso quiero ver cómo me lo pones. ¿Tercero en qué es el garante? ¿En el incumplimiento? Obviamente que es interesado en que su garantizado no cumpla, porque si no tiene que pagar él. Pero no está claro por qué es un tercero interesado en un acto jurídico, porque no pagar no es un acto jurídico. Es el incumplimiento. ¿Sí? No nos olvidemos que un acto jurídico es un acto voluntario lícito que tiene por finalidad adquirir, transmitir, modificar relaciones públicas. Entonces el ejemplo no me cierra para aplicarlo como un tercero interesado. Bueno, me hablabas de titular registral. Otro interesado que lo vimos, ¿se acuerdan cuando hablábamos de patrimonio? Por eso creo que les salga a ustedes, porque hablamos nosotros en la clase que yo di de este tema. Los acreedores de una empresa concursada. Bien, bien, ¿de qué? ¿Acreedores de qué? De una empresa, de una sociedad concursada o en quiebra. Bueno, hasta acreedores me gustó, ya después no. Porque no importa que sea una empresa. Pensá, acreedores de cualquier persona que esté celebrando un acto jurídico. En realidad es un tercero, no se puede meter ya en su deudor, o sea, en lo que haga su deudor con su patrimonio. ¿Bien? Es un tercero ajeno. Si yo le presté plata a mi vecino, yo le presté plata y celebramos un contrato de mutuo, así se llama, de préstamo de dinero, o sea que yo soy acreedora y tengo el aval del título, digamos, de acreedora, y veo que el tipo vende el auto, vende la moto... vende los hijos, bueno, vende ropa, vende cosas, vende los muebles, digo, che, ¿viste que me va a pagar a mí? Sí, está bien, está liquidando y no me está dando la plata. Entonces, yo como acreedor soy ajeno y tercero a los actos que él celebre con su patrimonio. El tipo puede comprar, vender, alquilar, tiene la libre disponibilidad, pero tengo un interés legítimo vinculado ¿a qué? A mi crédito. Digo, un interés que diga, bueno, yo, si bien... soy ajena a los actos que él celebra y no me puede inmiscuir, tampoco puedo permitir que dilapide su patrimonio y no me pague nada. ¿Se acuerdan cuando vimos patrimonio y hablábamos de las acciones de los acreedores a los que sean de carácter integrativa del patrimonio de su deudor, como la acción de fraude, de simulación? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de eso? Bueno, justamente estamos hablando acá de terceros interesados. Son personas que son ajenas al acto que se celebra,
pero que tienen un interés legítimo para acreditar respecto a los bienes de su deudor. Entonces, en función de eso, si bien no pueden inmiscuirse en los actos jurídicos que celebre con terceros, porque son ajenos, esos actos que celebre indirectamente le pueden causar perjuicio. Y para detener esos perjuicios que eventualmente le pudiese causar, la ley los protege dándole estas herramientas que vimos en las clases anteriores cuando hablábamos de patrimonio y hablábamos de las acciones integrativas, de las medidas cautelares, ¿se acuerda que hablábamos todo eso? Bueno, es un modo de protegerlos, pero siempre y cuando se acrediten todas esas circunstancias que la ley exige, porque en principio son terceros, en principio no se podrían involucrar, no se podrían inmiscuir en los actos que celebre su deudor, ¿bien? Excepto que acrediten un perjuicio que ese acto les puede generar, ¿bien? Porque los actos no pueden perjudicar a terceros, ¿bien? Entonces, el dueño de una propiedad que la dio como en usufructo sería un tercero a ese negocio. El dueño de una propiedad se la dio en usufructo al usufructuario. No, sí. El usufructuario es parte. A ver el ejemplo. Sí, no. Quizás yo me confundí con algo. El usufructuario es parte. O sea, yo por ejemplo, yo soy dueña de mi casa, por supuesto. Entonces, como un derecho que se desprende del dominio, es darla en usufructo a un tercero. Un tercero que va a tener uso y goce de la cosa hasta que yo lo disponga o hasta que yo me muera, puede ser vitalicio. Puede ser. ¿Quién sería acá un tercero interesado? ¿El heredero, doctora? ¿Tu heredero? Y el heredero... El heredero en principio no puede hacer nada, porque él cuando se muera recupera la propiedad. Si no puede disponer antes de la muerte del causante, ¿no? Claro, no puede disponer. O sea, tiene que bancar los actos jurídicos que celebre. ¿Bien? Quizás sí podría llegar a ser un tercero interesado el acreedor hipotecario, porque el acreedor hipotecario de esa propiedad se sabe que tenía derechos vinculados a esa propiedad y que si lo remata, puede rematar lo que se llama la nuda propiedad, pero tiene que bancarse el usufructo que tiene un tercero. Entonces ese sí puede ver disminuida su garantía por el acto que está haciendo su deudor. Entonces ahí sí tiene derechos a evitar que eso ocurra, ¿entendés? Como que el hipotecario, pará, vos vas a constituir un usufructo y yo cuando remate, ¿qué remato? La nuda propiedad, no puedo rematar el uso y goce, porque vos ya lo transmitiste antes. Salvo que esté prohibido, salvo que esté expresamente prohibido en la hipoteca, lo podría hacer. Entonces, como eso hace mermar la garantía del acreedor, que es hipotecario, ahí podría, te digo para hacer un ejemplo con el usufructo que vos dijiste. ¿Sí? Podría ejercer una acción para detener ese acto, ese derecho real que está constituyendo el generalmente está prohibido siempre, pero bueno, el deudor. Bien, así vemos cómo operan, porque son particularidades todas estas que las estamos analizando, que se dan en la vida. Tenemos que justamente ver las excepciones que pueden desprenderse de todos estos institutos que estamos estudiando. Bueno, ¿qué pasa con, dijimos al principio, que los actos no pueden perjudicar a terceros? O sea, yo celebro un acto, no puedo convenir con mi contraparte, con mi co-contratante, vamos a hacer un acto jurídico para que Pedro le venda a Marcelo algo, o yo te contrato a vos esto y lo paga Pedro. O sea, no puedo involucrar a un tercero en un acto cuya voluntad no fue manifestada, no puedo obligar. Las convenciones no pueden perjudicar a terceros ni crearles a ellos obligaciones que no intervinieron. Ah, porque recién hablé de los terceros interesados, pero del otro lado están los no interesados, que son los extraños al negocio, los que no tienen ningún vínculo con el negocio, que somos todos los demás, digamos que no podemos esgrimir ningún interés legítimo, y
esos terceros no pueden encontrar ningún tipo de, tampoco ningún acto los puede involucrar si su voluntad no fue expresada, no fueron partícipes en ese negocio. Hay una excepción, siempre hay una excepción, pero que tiene que ver con la posibilidad de beneficiarlo al tercero. Está en el artículo 1027 en materia de contratos, medio largo el artículo, pero lo leen solo, pero lo que básicamente establece es si la posibilidad de que se puedan crear beneficios en favor de un tercero y no obligaciones. Esto se da, por ejemplo, el más común, el caso de un seguro de vida. Si yo contrato un seguro de vida, ¿quiénes son las partes del contrato? El contratante del seguro, el titular de la póliza y la empresa aseguradora. Pero yo no voy a ser el beneficiario, porque si es de vida, cuando me muera, salvo Tutankamón que se lo lleva a la tumba, no tiene ningún beneficio. Entonces va a ser un tercero el beneficiario, que no intervino, que no tiene ningún tipo de injerencia en la constitución del negocio. ¿No? Otro caso es un beneficiario, uno de las excepciones. Otro caso puede ser el supuesto de donación con cargo. Yo dono, por ejemplo, dono un inmueble a una institución, con el cargo de que en ese inmueble se sirva la merienda a un comedor, a un barrio determinado. Todos los beneficiarios no fueron parte en ese negocio, en ese acto jurídico celebrado, y no obstante obtienen un beneficio. No puede perjudicar a terceros, pero sí constituir a favor de ellos beneficios. ¿Sí? Bueno, a ver qué otra cuestión. Hasta aquí nos entendimos, ¿no? Vamos bien. Bueno, me queda... Sí, medio complicado. A decir, hay que leer. Karina, ¿quién? No, entendí. Lo que pasa es que cuesta, anudar todas las ideas. Hay que leer, no hay otra. Sí. Volver a leer y leer. Sí, para acordarse de todo. En principio, cuando les preguntemos de esta forma, por ejemplo, preguntas de los efectos relativos de los contratos, ustedes tienen que expresarse. Bueno, en principio, los actos jurídicos son efectos relativos, solamente pueden... no pueden perjudicar a terceros, tienen efectos exclusivos o son oponibles para las partes y las excepciones, ¿no? Nadie puede transmitir a otro un hecho mejor entendido que tiene con las excepciones. Siempre aclarar los principios y las excepciones, si no está incompleta la respuesta. Que justamente lo que nutre todo este tema es justamente las excepciones que se derivan de todos estos principios. Bueno, no sé si dar... o dejar para la clase que viene interpretación de los actos jurídicos. Bueno, me quedan 4 minutos. Lo vamos a dejar para la clase que viene, que vamos a hablar de la interpretación, ¿sí? De las reglas de interpretación. Un cuadrito y todo, así ya no los confundo más. Bueno, todo bien. ¿Alguna otra preguntita? ¿No? Profe, discúlpame. En el caso ese que pusiste de la venta del auto de Pedrito y Juancito, o sea, suponete que yo compre una casa de buena fe a título oneroso y después me veo envuelta en un juicio que tengo que demostrar mi buena fe. O sea, como que me siento insegura al comprar algo porque no sé si eso después me va a ocasionar estar involucrada en un juicio, por más que lo gane, ¿no? En materia de inmuebles, justamente el código trata de proteger la seguridad jurídica y establece una responsabilidad muy importante para los escribanos que están obligados a hacer lo que se denomina estudio de títulos, ¿no? En los inmuebles tienen, inmuebles registrables, tienen toda una cadena de transmisión que se encuentra inscrita en el registro de la propiedad inmueble o la propiedad automotor en el caso de los automotores. Y en la transmisión de los inmuebles, el escribano que siempre tiene que intervenir en el acto de transmisión, a través de, ustedes saben que la venta de inmuebles es, vieron forma ya del acto jurídico, ¿no? Vieron forma.
es un acto formal, solemne, donde tiene que, se constituye el derecho por la escritura pública que se otorga al titular. El escribano, cuando otorga esa escritura, hace un estudio de títulos de 20 años, son 20 años de transmisión, de cadena de transmisiones, obligatoriamente tiene que ser estudiado, para evitar que en el medio, que en toda esa cadena de transmisión, exista algún vicio. Y por supuesto, la buena, por un lado, son 20 años porque 20 años es la posibilidad de usucapir, ¿no? De usucapir, de convertirse en dueño por el transcurso del tiempo. Pero no es que tengo que ver que hace 20 años hubo una manifestación de voluntad viciada, ¿no? Porque vamos a ver que prescribe a los 3 años las acciones de nulidad, prescriben a los 3 años. Entonces, tiene que ser muy evidente y surgir del título que existió un vicio en la voluntad. Ahora, el que fue perjudicado puede llegar a demostrar que, no sé, que el sujeto, que el subadquirente sabía de algún modo. La carga de la prueba está en el que plantea la nulidad. El otro, digamos, en principio la buena fe, si no surge mala fe del propio acto de la cadena de transmisión, tiene que demostrarla por el otro. O sea que la seguridad en principio está. Lo más inseguro a veces es el tema de las ventas non domino, que existieron en nuestra... Tenemos muchos antecedentes, de gente que ha vendido terrenos con un documento adulterado o con el documento del titular de dominio que consiguieron y vieron que las fotos no son muy fidedignas, entonces han llegado a confundir a escribanos y demostrar, o sea, y celebrar los actos como si fuesen dueños y no lo son. Eso sí existió. Pero también la venta non domino es la única que genera más inseguridad porque no está amparada por el 392. No importa la buena fe, no importa el título oneroso, si se demuestra que el que vende no es el verdadero dueño, el comprador tiene que restituir. ¿Sí? Eso sí. Es el único caso que, digamos, hay que estar más alerta, no tanto en los vicios de la voluntad, porque les digo, en principio no es fácil plantear la nulidad, demostrar cualquier vicio de la voluntad, no es alguna tarea fácil que tiene... imagínense mostrar las amenazas, demostrar el dolo, no es fácil de demostrar, entonces, toda esa carga la tiene el dueño, el afectado por el vicio, y el subadquirente, y demostrar la mala fe del otro, ¿no? El problema es que haya sido a título gratuito, es decir, que haya sido una liberalidad, una donación, si se lo donaron, sí, ahí si hay una donación, va a tener que restituir porque no está protegido. ¿Bien? Gracias. Sí, gracias. Igual, este tema, Sonia, lo vamos a ver, cuando veamos nulidades, lo vamos a volver a ver, así que te va a quedar más claro, porque vas a entender todos los vicios de la voluntad, y te va a quedar más claro. Siempre está bueno traer temas, porque está todo muy relacionado, entonces, no está mal ver con anticipación algún tema, como para poder, que nos sirve para analizar el que estamos viendo, pero tampoco voy a ahondar demasiado, porque después lo vamos a analizar más en detenimiento. Listo, gracias. Bueno, chicos, continuamos entonces la clase que viene. Nos vemos. Gracias. Chao. Chao.